Primero se recibe el papel de trabajo, se revisan todos los artículos. Hay una comisión de un equipo técnico que, por supuesto, revisa esa ley. Para que esa ley pueda salir en primera discusión, que es donde se hace la exposición de motivos, uh-huh. Una vez que la ley se aprueba en esa comisión, ante la plenaria, en primera discusión, que es cuando se hace. Sí, pero ese papel debe estar ya listo en la comisión. En la comisión se revisan tanto con los diputados de la oposición como de la revolución. Sale la ley donde es el proyecto. El proyecto, claro. El proyecto que va a primera discusión y, por supuesto, se lleva a la plenaria, se aprueba con mayoría o, por supuesto, con toda la anuencia de todos los diputados, que es una ley que es por consenso, que yo tuve la oportunidad de que la ley de registro permanente para la defensa integral de la nación fue en consenso de todo, tanto claro. Diputados de la revolución como de la oposición, se aprobó así. Una vez que se hace la primera discusión, que es la exposición de motivos, esa ley tiene que salir a la calle para ser consultada con el pueblo, no solamente con los que tengan afinidad con el proceso revolucionario, sino con todo el pueblo venezolano. La primera discusión es la exposición de motivos cuando se puede ser presenta, este año cuando se integren ustedes. Puede ser en este segundo periodo, que por supuesto termina en diciembre, 15 uh-huh. de diciembre. Puede ser el año que viene, eso depende de la el trabajo también. Y depende de la misma cuando entre la ley, pues, cuando se dé el permiso necesario para que la ley entre en primera discusión.